¿verdad? Fuiste tú. Sabías que estaba buscando tus antecedentes. Por eso lo hiciste. Deja de mentir. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Deja de mentir! ¡Tú la mataste! ¡Tú tiraste al perro de Ignacia por la ventana! ¡Levántate! Teresa está muerta. ¿Cómo? Y estoy segura que fue Leonardo. Estoy segura que él es el responsable de esa muerte. Ya listo, terminamos. Soyete, por favor, quédese calmada, ¿ya? Por favor. Mire que me costó mucho, mucho calmarlo después del numerito que usted le hizo. Yo encuentro que usted debería pedirle perdón. ¿Perdón? Sí. Soy yo la que debería pedir perdón. No soy yo la que está mintiendo. Ay, Carolita estuvo tomando. Usted, que no se entere su mamá porque aquí va a arder Troya. Por favor, venga, 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 venga. Yo la acompaño, tranquilita. Vamos a la pieza. ¡Deja de mentir! ¡Levántate de esa silla! ¡Demuéstrale a todos que puedes caminar! Pero si él no ha caminado nunca, pues señorita, ¿cómo va a caminar ahora? Ya, entonces no siente nada en sus pies. No, no siente nada. Vamos a la pieza. Vamos a ver si es cierto. Yo necesito esa libreta. Probablemente tu hermana estaba con ella cuando... Escúchame, es debido a muerte. Necesito esa libreta. ¿Sabes dónde está? A mi hermana la asaltaron. Le quitaron todo lo que tenía. Y si andaba con esa libreta, entonces también se la llevaron. Señorita Carola. Señorita Carola, espérenme, pues. ¿No te das cuenta de lo que pasó, Yolanda? ¿Qué pasó? A Teresa la mataron para robarle esa libreta y los archivos de Leonardo. La mataron por mi culpa. Si yo hubiera ido a la clínica, la muerta sería yo. Aló, Ignacia. Tenía razón. Danilo me mintió. Nada de lo que me dijo es verdad. Pero yo no voy a dejar que se ría de mí. Estoy en su casa y voy a hablar con él. ¿Quién te pidió que lo hicieras? Dime, ¿quién te pidió que me mataras? Yo lo quería hacer. Te lo juro. Asumir que te pusiste en peligro por enamorarte de alguien. ¡No quiero hablarte del tema, Ignacia! ¡No quiero! Además, no te compro tu preocupación. Tú no eres así. ¿Qué es lo que quieres? ¿Manejar mi vida? ¿Controlarme? ¿Decirme qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Eso? Quiero evitar que vuelvas a pasar por un peligro como el de ayer. No quiero hablar del tema, Ignacia. No quiero. Lo dije. Dije que Leonardo estaba mintiendo. Lo traté de probar cuando le enterré el tenedor en esa pierna, ¿te acuerdas? Se lo dije a todo el mundo, te lo dije a ti, Ignacia. Se lo dije incluso al papá. ¿Quiere que le diga qué me pasa, papá? Sí. Me pasa que creo que Leonardo es un asesino. Y que se ha estado riendo de nosotros desde que llegó a esta casa. Por eso Leonardo cambió tanto después de la muerte de Hugo. Cambió porque era otra persona. La persona que Pilar estuvo atendiendo y tratando de ayudar fue Hugo. ¿De qué? Mi papá está muerto, Matías. Mi hermano está en una clínica porque alguien le partió la cabeza. Lleva 6 horas inconsciente y nadie sabe si se va a recuperar. Si yo veo a Hugo esta noche, le voy a disparar. Oye, ¿y qué vas a hacer en la cárcel? Con tu hermano en urgencia y tú en la cárcel. ¿Qué va a hacer tu familia? ¿Va a ser muy feliz? ¿Ah? Yo no lo veo de esa manera. Si yo mato a Hugo, voy a ser más libre que nunca, aunque esté presa. Tú jamás lo entenderías. Nunca. ¿Vienes o no? Sí, por supuesto que sí, no te voy a dejar sola. Y mucho menos con una pistola. Vamos. Carola, ¿qué? Oye, oye, ¿a dónde vas? Usted sabe dónde está su hijo. Lo sabe, ¿verdad? Él dice que mató a mi papá. Y mi hermano Benjamín tuvo un accidente en la puerta de la casa. Estoy segura que fue Hugo. ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde se escondió?
¿Por qué no volvemos con luz de día? Me parece mucho menos peligroso. ¿Te quieres callar? Oye, niñita, mira, yo soy el abogado aquí y sé lo que nos estamos exponiendo al estar acá y sobre todo tú con un arma. Mira, ¿qué? Si te da miedo estar acá, devuélvete. Yo no necesito tu ayuda para hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? ¡Rosa Bonita, Jen! ¿Viniste a ver a Hugo? ¡No te muevas! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Carola! ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Leonardo? ¡Ey! ¡Ay! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Viene conmigo, soy abogado! ¿Qué está pasando aquí? Señorita Fabres, ¿otra vez aquí? Presa es la única manera que yo no mate a Hugo. Hasta ahora he tenido suerte, pero no le va a durar para siempre. Yo voy a hacer justicia, Matías. Voy a encontrar a Hugo y voy a descubrir al tercer hermano. Aunque me metan presa, aunque me maten. ¿Te quedó claro? Este juego se va a acabar ahora. Yo no voy a permitir que el loco de su hijo le siga haciendo daño a mi familia. Quiero que me diga cómo se llama él. Quiero el nombre verdadero ahora. Lo estoy escuchando, siga. Ismael. ¿Qué? Ismael. ¿Ismael? Entonces, el verdadero nombre de Hugo. Su hija, ¿verdad? No es hermana de Ismael. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es esta mujer? No te lo voy a decir. Mejor no te lo digo porque si no, te vas a poner muy, muy celosa. Qué gusto verte, Carola. Necesito que me escuches muy bien porque te voy a explicar cuál va a ser el procedimiento de ahora en adelante. Carola, mi amor. No dijo absolutamente nada en todo el viaje. Te lo dije. ¿Carola? ¡Carolita! De tu casa. No quiero hablar de eso. ¿Te peleaste con Renato? Le acabo de decir que usted no se meta en asuntos ajenos, entonces no se meta en este. Gracias por traerme. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a gritar! ¿Qué mierda estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Yo también tengo mis truquitos. Tu familia te manda, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Están afuera y te están usando como un señuelo? ¡Nadie sabe que estoy aquí! ¡Mierdita! Yo no sé cómo llegaste hasta aquí ni cómo me encontraste, pero yo no voy a dejar que me caigan encima de usted. Me fui de mi casa. No quiero saber nada más del Fabres. Mi familia me abandonó cuando yo más lo necesitaba. Me dieron la espalda. Me dejaron morir. La Carola que tú conociste ya no existe. Se murió. La que tienes frente a ti es una nueva Carola. Y la nueva Carola lo único que quiere es venganza. Por eso estoy aquí. Quiero que me ayudes a vengarme de los Fabres. ¿Por qué te pones nervioso? ¿No tienes la conciencia tranquila? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué preguntas? Tú sabes que no duermo. Menos después de la temporada que pasa en el infierno. ¿Sabes que en ese lugar no se duerme, Gonzalo? Un día te voy a contar todas las cosas por las que pasé. Mira, Carola, Yo de verdad lamento mucho todo lo que te pasó y me alegro que realmente que estés de vuelta en esta casa. Fue una pena que me fuera por tantos meses, ¿verdad? Dejamos tantas cosas pendientes tú y yo. Tantas. ¿Cómo van tus cosas con Ignacia?
¿Y con Pilar? ¿Cómo van tus cosas con Pilar? Permiso. ¿Me extrañaste? ¿Extrañaste lo que vi entre nosotros? Déjame pasar, Carola. Carola. Las cosas cambiaron, ¿ok? Sí. No te imaginas cuánto cambiaron. Imbécil. ¿Quieres que te ayude a culpar a Gonzalo? Lo voy a hacer. Somos cómplices. Y eso hacen los cómplices. Ayudarse. Ustedes tres son adoptados. Papá nos contó todo. Pero para mí no cambia absolutamente nada. Usted sigue siendo mi mamá. En cambio, yo ahora entiendo muchas cosas. Quizás de dónde me sacaron a mí y quiénes son mis papás. Quizás por eso nunca me quisieron. Ignacia, no te sigas metiendo en mi vida. Si quiero llegar a las 6 de la mañana, es cosa mía. Ya, ¿y se puede saber dónde estuviste toda la noche? Probando mi camarita nueva, sacando algunas fotos. ¿Por ¿Quieres verla? No. Soy un poco fuerte, ay, eso papá, sí. Dile algo, mira. Por favor, córtala. Nunca me he metido en la pelea entre hermanas. Bueno, a lo mejor ese es el problema. A lo mejor es hora de meterse, fíjate. No me moleste, mi hija, ya. Señorita Ignacia. Llegó su invitada. Papá, él es Hugo. Al fin lo puedes conocer. Así que este es tu nuevo papá. Mucho gusto. Hola. Y él es mi papá, Renato. Ah, Renato, ¿cómo está? Hugo Acosta. Encantado. Me han hablado mucho de usted. En cambio, ustedes no me han dicho ni una sola palabra. Ah, bueno, ya habrá tiempo de conocernos. Le traje esto. Nada, no leo. Bien, papá. Mi favorito. Estar sola. ¿Qué pensabas, mi amor? ¿Creías que ibas a tener una conversación tranquila con esa mujer? ¿Que iban a poder conversar como dos grandes amigas? Mamá, por favor. Hay que ser responsable en la vida, Carola. Si te ibas a enfrentar a algo tan serio, tan doloroso como esto, tendrías que haberte preparado. Si me hubieras avisado... Abusaron de ella, mamá. Producto de una violación. Por eso soy así. Mamá. Ya, tranquilita, aquí estoy yo. Aquí estoy. La violaron, mamá. La violaron. ¿Mario? ¿Sí? ¿Qué mierda? Eso es por haberme atrevido al mundo de esa manera. Y agradece que no te pego con un palo, que es lo que te mereces de verdad. Ahora que te miro la cara, que veo qué clase de persona eres. No te quiero ver nunca más en mi vida. Y si alguien te pregunta quién te hizo eso, diles que... Diles que fue tu hija. Seguramente la única que ha sido capaz de enfrentarte.
Carola. Abraza a mi mamá. Abrázame. Todo es culpa de Gonzalo Ibáñez. O de Íñigo Mora, que es la misma cosa. Pero ¿quién es él? Él es mi cuñado. Mi cuñado y un asesino. El hombre más mentiroso, doble y cruel que he conocido. No tengo pruebas contra él. Y claro, con todas las cosas que he hecho, nadie me cree. Entonces tú dices que por culpa de él te anda buscando la policía. Eso es lo que creo. En realidad estoy segura. Él puso esa droga en mi pieza, ¿quién más? Yo lo enfrenté. Lo descubrí. ¿Y qué hizo él? Hacer lo que mejor sabe hacer. Sacarme del medio. Pero yo no me voy a rendir. Ya he llegado demasiado lejos. Voy a encontrar las pruebas para demostrar que es un asesino. Voy a vencer a Gonzalo Ibáñez. Aunque me cueste la vida. ¿Por qué no ocultaste tantas cosas? ¿Sabes lo que siento? Siento que... nunca te conocí. Nunca. ¿Quién eras, Ignacio? ¿Quién eras realmente? Tú sabes perfectamente que yo no hice nada. Ah, sí, ¿por qué tendría que saberlo? Porque fuiste tú el que puso esa droga en mi pieza, por eso. Bueno. Venía a decirte que ya agoté todas las posibilidades como tu abogado y que lo siento mucho. Ahora solo falta esperar cuántos años te van a dar. Lo siento, Carola, pero la verdad cometiste un error muy estúpido. Te arruinaste la vida. Quiero hacerte una última pregunta. La próxima vez que te vea, ¿cómo quieres que te diga? ¿Gonzalo Ibáñez, Íñigo Mora o Roberto Acosta? Policía. Llámala, tío. Un burro se llevó a tu madre al estacionamiento. Llama a la policía. Ay, tío, vaya a llamar. No, vayas tú. No. ¡Carola! ¡Carolita! ¿Cuál es el auto? ¡Tírame por mierda! ¡Es el auto! ¡Por mierda! ¡Es el auto, dígame! Sí, estoy libre gracias a que Gonzalo confesó toda la verdad. Tu hermanito confesó que fue él quien mató a Ignacia. Fue él quien puso esa droga en mi pieza para culparme. ¡Suéltala! ¡Suelta a mi mamá! Tú no me das órdenes. ¡Suéltala, te dicen! ¿Quieres llevarte a alguien? Aquí estoy, llévame. No, Carola, por favor, no. ¿Qué? ¿No te atreves a enfrentarme? ¿Ah, me tienes miedo? Te entiendo. Tú y tu hermano trataron de destruirme, pero aquí estoy, viva y libre. Eres un cobarde, Ismael. ¡Un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Cállate! ¡Un cobarde! ¡Cállate! ¡Yo no soy un cobarde! ¡No! ¡Yo no soy un cobarde! ¡Ay! ¡Suéltame! 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 Llámame cobarde ahora. A ver si te atreves. Llámame cobarde ahora. Leonardo, Ismael, o como te hayas llamado.
¡No! ¡No!